CDPEC presenta Marketing, Administración, Tecnología. Es lo que necesitas en tu negocio. El que tenga tienda te da toda esa información. ¡Iniciamos! Buenos días, martes 2 de abril de 2019, estamos iniciando este su programa, El que tenga tienda. Estamos transmitiendo a través de uneradio.mx. Mi nombre es Víctor Ramírez y tengo el placer de acompañarles el día de hoy durante esta hora de 10 a 11 de la mañana. No le cambien, dejen de hacer lo que está haciendo para escuchar El que tenga tienda. El día de hoy vamos a tener unos temas interesantes, pero previo a ello quiero saludar a mis compañeras. Otra vez, bendito entre las mujeres, está en los controles Nayeli Vázquez. Naye, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y me acompaña la maestra. El placer de estar con la maestra el día de hoy aquí en El que tenga tienda. Abigail, buenos días, ¿cómo estás? Hola Vic, muy buenos días. Pues ya una vez más aquí, es martes, dirían por ahí, no es gracias a Dios, es viernes, pero gracias a Dios es martes y una vez más aquí en el programa El que tenga tienda. También aprovecho para saludar a Naye. Naye, buenos, buenos días. Que nos está recomendando unos tacos, por cierto. Después ya, dijo sí, que a estas horas que, de la madrugada todavía. Todavía horas de la madrugada nos está recomendando unos buenos tacos, lo cual ya se comprometió o a llevarnos o a traernos. Sí, no. Esos tacos los tenemos que probar, unos tacos de canasta, que supuestamente muy buenos acá por el Eje 6 Sur, acá en Iztapalapa. Y pues bueno, ya cuando los probemos les platicaremos también a nuestros radioescuchas que nos recomienden. La verdad es que es algo que no sabían, los secretos, lo no escrito del que tenga tienda. La verdad es que aquí somos garnacheros, aquí nos gusta toda la comida y pues a veces hasta la extrema de garnachas, ¿no? Así es. Hay algunas por ahí en la ciudad extremas como la gordita, la torta de gordita. La torta de gordita y también las gorditas rellenas de al pastor. Ándale. Que ya también fuimos a catarlas. Así es, y a cerciorarnos de si realmente están buenas o no están buenas. También por ahí observamos en el internet, digo, no las hemos probado, pero están las tortas de tacos. Mira, ya la probó. La operadora ya la probó. Ya lo está recomendando. Entonces, pues por ahí que nos platiquen cerca de donde están ustedes o en algún lugar que hayan conocido, pues dónde podemos comer este tipo de garnachas. Y tacos de tripa, pues sí hay también, ¿eh? Sí, también que son este, Naye, aquí como los tacos de tripa, ¿te gustan? Ah, sí. ¿También? Los preferenciales. Ah, sí, ¿cuáles son los buenos? La verdad es que no es tan fácil encontrar buenos tacos de tripa, ¿eh? De verdad que no es tan sencillo. Pero bueno, después de habernos despertado el apetito del día de hoy, vamos a platicarles que tenemos el día de hoy un tema, pues la verdad es que muy interesante. La nota del día de hoy vamos a dedicarla al Día Internacional del Autismo, Abigail. Yo creo que un tema muy importante, son personas que necesitamos que se vayan incorporando a nuestra sociedad. Así es, y de hecho, bueno, aquí viene toda una historia y sobre todo el color, ¿no? Sí, por ahí vamos a estar platicando acerca de eso. Y también el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial que estuvo en el Diplomado del Pequeño Comercio y ya está convertida en totalmente una gran empresaria. Vamos a platicar con ella cuál fue su trayectoria a través del tiempo y cuál es su sentir del Diplomado del Pequeño Comercio, porque muchas veces aquí en El que tenga tienda les hablamos de los resultados del Diplomado del Pequeño Comercio, qué es lo que pueden llegar a hacer, qué es lo que pueden llegar a lograr, pero pues nosotros podemos decir muchas cosas positivas, pero dice por ahí el presidente de CEDEPEC, el señor Aurelio Gómez, dice, el único autorizado para hablar del servicio que se presta, ¿quién es Abigail? Pues definitivamente el cliente. Así es. Y aquí en el Diplomado del Pequeño Comercio, pues también tenemos clientes. Sí, claro. Sí, es nuestro mercado meta al cual nos dedicamos aquí en CEDEPEC, a capacitar empresarios y pues para ver, que nos platique cuál fue su sentir y si algo les sirvió el Diplomado del Pequeño Comercio, que les platique de viva voz a nuestros radioescuchas. Así es que vamos a tener un programa muy padre el día de hoy. No le cambie, vamos a iniciar este su programa. El que tenga tienda. Bueno, pues iniciamos este su programa, El que tenga tienda, y vamos, mi estimada Abigail, a empezar con la nota del día de hoy. Te decía, un tema muy, muy interesante. Hoy, martes 2 de abril, es el Día Internacional del Autismo. Así es, Vic. De hecho, este día 2 de abril
fue institucionalizado desde el 2007. Así es. Para pues dar paso al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que muy pocas personas o muy pocas veces se encuentra una información veraz, confiable y se habla del tema. Sí, la verdad es que hemos escuchado mucho acerca del tema, pero quienes de alguna manera no estamos relacionados con este tópico, sí se nos complica el poder comprender. Pero bueno, el autismo se caracteriza por deficiencias en la comunicación social, tanto, bueno, de las personas, ¿no? Niños y adultos con este problema. En la interacción social también tienen problemas en diversos contextos. Y todo esto unidos a patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses e incluso actividades. Por ahí tienen muchas limitantes. Y aquí la finalidad de este día es que podamos nosotros incluirlos en la sociedad, que se sientan parte de esta sociedad, esas personas que tienen esas limitantes. Así es, de hecho es un resultado de un trastorno neurológico que afecta el funcionamiento correcto del cerebro y por lo general siempre se manifiesta antes de los 3 primeros años de vida y sobre todo que también se da a comportamientos asociados, muchas veces como tú bien lo dijiste, con la conducta. Y aquí también podemos ver, o nos menciona en esta parte de la información que hay sobre el autismo, que es afectado a 1 de cada 59 personas y este síndrome es más común en hombres. No, hombre, mira, la verdad es que ese dato que tú nos estás proporcionando, Abigail, no, sí me suena pues increíble. La verdad es que es demasiada gente, entonces, la que sufre este padecimiento. Entonces, de aquí la importancia de sí, de verdad, pues voltear a verlos y buscar las formas, los métodos, sociedad, gobierno, para poder, pues como te decía, incluirlos, para concientizarnos de esta situación con las personas con autismo. Sí, sobre todo en esta parte de institucionalizar el día 2 de abril, es para tener una inclusión de todas estas personas que desafortunadamente, pues la digamos, por así decirlo, las personas comunes y corrientes, no vemos de una manera favorable el que una persona o tenga autismo o tenga una discapacidad auditiva, discapacidad visual, algo que a ellos los haga diferentes al resto de la población, ¿no? Es ahí a donde nosotros debemos de tener un poquito más de conciencia sobre nuestras acciones y sobre nuestro comportamiento para todas las demás personas. Sí, claro, la verdad es que como sociedad tenemos una gran labor y creo que sí. Como tú bien lo comentas, desde el 2007 y se instituyó a partir del 2008 este Día Internacional del Autismo, pero sí tenemos como sociedad muchas cosas por hacer, muchas cosas por trabajar en la parte de inclusión de las personas de capacidades diferentes. Y también sobre todo que en esta parte a lo mejor no vemos como la dimensidad que tienen todos estos tipos de trastornos o a lo mejor de deficiencias y finalmente la sociedad los vemos excluyendo, los vemos alejando y no los vemos tomando en cuenta, ¿no? Aquí fíjate que hay muchos casos, por ejemplo, de bullying que se hacen respecto a personas que tienen autismo. ¿Por qué? ¿Recordarás la entrega de los Óscares, la pasada? Sí, claro, ¿cómo no? Con el hijo de... El hijo de Cuarón. El hijo de Cuarón. Así es. Que inclusive un medio de comunicación muy grande como es Internet, pues lo vio atacado por memes, ¿no? Sí. Sin antes saber un fondo del por qué el chico estaba pues actuando de esa manera, ¿no? Entonces, aquí sí hay que destacar mucho pues la labor que tenemos como sociedad para incluir a todas las personas y para no generar pues esta falta de respeto hacia su persona. Sí, claro, la verdad es que todo esto que comentas, Abigail, no está nada padre. La verdad es que como sociedad que generamos una discriminación y cualquier persona, cualquier niño, cualquier joven, cualquier adulto, el poder que te da el Internet de lastimar a alguien más es increíble. El bullying que se ha venido generando a través de estos años por medio de esta gran herramienta, que si no la ocupamos bien, se vuelve nuestra contra. La verdad es que el Internet es una gran herramienta, un paso tecnológico, un paso de la humanidad increíble hacia la comunicación, porque podemos estar platicando con una persona del otro lado del mundo, podemos estar en comunicación con una persona de otro país de manera gratuita prácticamente, nada más teniendo este servicio, lo que hace muchos años no sucedía. Tú querías hablar a alguien
con una persona de otro país y te costaba carísimo. Entonces, hemos dado un paso muy importante con lo que son las tecnologías, pero también estas tecnologías, si no son bien ocupadas, si no son bien utilizadas por quien lo hace, se puede prestar este tipo de bullying, este tipo de, discúlpame la palabra, pero de tonterías que se generan en contra de las personas que tienen capacidades diferentes. Así es. Entonces, también una recomendación, hay que tener mucho cuidado con lo que se consulta, con lo que se comparte y con lo que se ve. Pero regresando a la cosa bonita del asunto y de lo que sí debemos compartir y de lo que sí nos debemos de informar, es en esta parte del autismo, que hoy, bueno, estamos hablando, y en un símbolo del autismo, pues es el color azul. Así es. Sí, ¿no? La representatividad que tiene este color azul, y aquí nos dice en esta información que nos dimos a la tarea en el que tenga tienda de recaudar, claro, que el azul se lo generalizan o lo identifican con el autismo porque es como el azul del mar, en donde muchas veces el mar pues está tranquilo, ¿no? Y otras veces el azul del mar pues está todo violento. También es el azul del cielo, en donde te da la tranquilidad, la paz, pero también hay veces que pues, hay ráfagas, hay tormentas, ¿no? Entonces, muchas veces las personas con autismo pues están tranquilas, están estables, pero llegan momentos de, a lo mejor, de alguna crisis, por así decirlo, en donde pues también se pueden tornar en un descontrol, sí, ¿no? Claro. En un desborde pues de emociones, de conductas y de todo lo que lleva este trastorno. Así es, Abigail. Y de acuerdo a esto que tú comentas con respecto al color azul, hoy, el Día Mundial del Autismo, podremos ver algunos edificios que se tiñen de azul, por si por la noche andamos por alguna de las ciudades a lo largo y ancho del país, o incluso en otros países, si observamos algún edificio que esté teñido de azul, este va a ser una forma de llamar la atención a la sociedad para que se concientice de la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas que sufren este padecimiento, de manera que puedan integrarse y llevar una existencia plena y gratificante. Y mira, sin querer, hoy venimos de azul, tú y yo. Sí, claro, así venimos sí. De azul, exactamente. Exactamente. Sin querer, queriendo. Mira, así es, pues mira, estamos entonces apoyando esta causa. No, la verdad es que independientemente de los colores, yo creo que tenemos que hacer algo más como sociedad, insisto, y pues gran parte de ello se ha empezado a hacer ya a través de lo que son las Naciones Unidas, que fue donde se instituyó este día a partir del 2007. Y pues bueno, todos los estados miembros de la ONU están invitados a través de sus organizaciones competentes a llamar a la sociedad civil y al sector privado para aumentar la concientización pública sobre este trastorno, para que adopten y apliquen medidas que realmente concienticen a la sociedad a nivel familiar, personal, económico y, bueno, nivel gobierno, no lo sé, cualquier tipo de situación donde podamos influir y podamos mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, creo que ahí podemos entrar nosotros como sociedad. Así es, de hecho, bueno, es como los dos pilares fundamentales, y no solamente del autismo, sino de alguna otra discapacidad. ¿Por qué? Porque finalmente como sociedad nos regimos a través de la comunicación. Así es. ¿No? Y el que tú no tengas, no te puedas comunicar adecuadamente, ahí también nosotros como sociedad los tachamos, los marginamos. Y no solamente con las personas que sufren autismo, sino las personas que tienen discapacidad auditiva o discapacidad verbal, ¿no? Como los llamados sordomudos. Sí, claro. ¿No? Entonces ahí es cuando nosotros debemos de hacer pues realmente un poquito de conciencia para ver qué podemos hacer y cómo podemos incluirlos o inclusive hasta ayudarlos. Sí, insisto, esta parte de como sociedad tenemos gran parte de trabajo y creo que podemos empezar otra vez, como siempre lo hemos venido mencionando aquí en el que tenga tienda, que cada quien debemos de poner nuestro granito de arena para hacer mejor nuestro mundo. En este caso estamos hablando de las personas con alguna diferencia, personas con capacidades diferentes, y gracias a iniciativas como la que estamos el día de hoy celebrando, el Día Internacional del Autismo, en la última década ha aumentado sensiblemente la forma de ver a los niños y adultos con capacidades diferentes, en específico, hablando el día de hoy, pues las personas con autismo, cuyos derechos están consagrados en la Convención de las Naciones Unidas. Entonces, creo que sí se está haciendo algo por parte de la sociedad, pero insisto, cada uno como persona necesitamos responder a todo ello, evitar los memes tontos acerca de gente diferente, de gente con capacidades diferentes, pues de verdad que evitarlos y rechazarlos, inclusive hasta denunciarlos. No, y inclusive en el ámbito empresarial también se debe de incluir pues a todas estas personas que de cierto modo pues no hacen las cosas igual a las personas convencionales.
En la mañana, por ejemplo, platicaba yo con una de mis tías que tiene una clienta en donde tiene una hija que tiene una deficiencia motriz y obviamente pues ha tenido que estar como rolando de trabajo para que se pueda adecuar. Imagínate, una persona se pueda adecuar al trabajo y no el trabajo se tenga que adecuar a la persona. Sí, claro. ¿No? Entonces, aquí sí es algo, la verdad, muy, muy terrible el que no podamos tener esta conciencia de que todos somos iguales, pero de cierto modo hacemos las cosas diferentes. Sí, debemos de concientizarnos y buscar generar esta igualdad que de verdad estamos, yo creo que muy lejano que se pueda dar, pero creo que cada quien, si ponemos, como lo decíamos, este granito de arena, podemos ir cerrando esta brecha que ha existido entre las personas que no tienen una deficiencia y las personas que sí lo tienen, empezar a respetar sus espacios, empezar a respetar cualquier situación que pueda transgredir sus derechos. Entonces yo creo que aquí es donde podemos empezar nosotros. Y sobre todo, si encontramos a una persona que tenga autismo, no la rechacemos, sino al contrario, tratemos de entenderla, porque también no es fácil vivir en un medio en donde todo es un caos y luego para ellos pues viene algo más caótico, ¿no? El que no sea aceptado. Sí, la verdad es que es bien complicado vivir con una deficiencia y pues bueno, pues ahí está la nota el día de hoy, Abigail. Ojalá y nos concienticemos hoy, martes 2 de abril, Día Mundial del Autismo, ¿vale? Así es. Bueno, pues nos vamos a una cancioncita. Ya tenemos por aquí a la vista a nuestros invitados que vienen a platicarnos acerca de su gran empresa. Por aquí ya lo estamos observando, regresando de la canción, estaremos platicando con ellos para que nos digan cuál es el sentir acerca del Diplomado del Pequeño Comercio. Y también la gente nos puede escribir, les puede hacer preguntas directas a ellos. Van a estar aquí, vamos a tener Facebook Live para que se conecten a través de Facebook, nos van a poder ver, van a poder ver cuáles son sus productos. Y bueno, los dejamos con una cancioncita de Savage Garden, Truly Madly Deeply. Vamos a escucharla. En este su programa, El que tenga tienda. Bueno, pues regresamos a este su programa, El que tenga tienda. Estamos transmitiendo a través de uneradio.mx. Y pues el día de hoy tenemos una visita muy especial, Abigail. Bueno, después de haber escuchado la canción ya me andaba adelantando. Es que es el gusto de tenerlos ya aquí. Ya los quiero presentar y quiero que nos platiquen cómo les ha ido. Pero bueno, escuchamos a Savage Garden con Truly Madly Deeply. Dale, entonces, pues bueno, ahora sí, sin más preámbulo, Abigail, vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy que vienen por parte de Grupo Gastronómico Kitam. Así es, le damos la bienvenida, si me permites presentarlos. Claro que sí, por favor. Sí, de hecho, este grupo gastronómico, bueno, fue egresado del Diplomado del Pequeño Comercio, ¿sí? Y también pues nos vienen a promocionar, nos vienen a ofrecer sus salsas y toda la gastronomía. No, y principalmente a platicarnos pues de la, ahora sí que del desarrollo de la empresa que ha tenido, el crecimiento que han tenido, y también ellos fueron orgullosamente graduados del Diplomado del Pequeño Comercio. ¿Se gustan presentar? ¿Cuáles son sus nombres? Hola, buenos días, me llamo Elena Ortiz, soy parte del Grupo Kitam. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Ortiz, soy fundador del Grupo Kitam. Elena y Miguel, pues bienvenidos a este su programa, El que tenga tienda, y pues platíquenos a qué se dedica Grupo Gastronómico Kitam. Nosotros iniciamos hace 20 años como un puesto de alimenticios, como comida, pues, con la inquietud de ir creciendo, fuimos teniendo más lugares, más puestos, hicimos el Jardín Balbuena, y la intención era tener una empresa, una compañía pues que se dedicara a comercializar los productos de la cochinita. Posteriormente surgió la inquietud cuando ya Elena se presentó aquí en CDPEC de crear un proyecto para desarrollar un food truck, que ahora es lo más moderno de la comida, ¿no? Un camión donde se pueda manejar la higiene, donde se puedan ofrecer productos de mejor calidad y a un precio más accesible para la gente que tiene que comer en la calle. Ah, perfecto. No, pues suena genial. Así es, y de hecho, bueno, no es por nada, pero yo ya probé las salsas y la verdad, aparte de que están deliciosas, también están un poquito picosas. Ándale, bueno, pues de eso se trata, pues es la salsa para el mexicano, dicen por ahí, si no pica, pues no es salsa. Así es, nuestro lema es el sabor de la vida, porque, nuestro lema es el sabor de la vida, porque sabemos que la mayoría de los mexicanos, pues comemos con picante, entonces si no pica, pues no comemos, y si no comemos, pues no hay vida. Entonces, sí, claro.
claro, no, la verdad es que la comida es un placer comer. Pues iniciamos el programa el día de hoy sin querer, fíjate, sin querer queriendo, iniciamos el programa platicando acerca de comida y acerca de, pues, de cualquier tipo de tacos y demás. Y mira, hoy nos vienen a despertar el apetito con la cochinita. Hoy vienen a reforzar lo que habíamos dicho ya en la mañana de los tacos. Y sobre todo, exactamente, que la gastronomía mexicana, pues, es muy rica, es muy diversa. Y sobre todo, como tú lo dices, ¿no? El mexicano, si no come con chile o con picante, siente que no está comiendo. Sí, definitivamente, ¿vale? Pues sí, entonces, de alguna manera, entonces, Grupo Kitam, pues, nos ayuda a comer mejor, nos ayuda a comer más rico, ¿no? De alguna manera, con estas salsas que ustedes preparan. Platíquenos, ¿cómo fue que llegaste al diplomado, Elena? Mi papá vio por venir aquí a la central, vio los anuncios y pues como estamos haciendo esta sucesión generacional, de que ya estamos, me toca a mí andar ya más publicitando los productos que tenemos y demás. Entonces, pues era de mi interés ver qué más podíamos hacer, ¿no? Para crecer y para mejorar nuestros productos. Y pues ya venimos para acá. Y aquí anduvimos tomando todo el diplomado. No, pues qué padre. Y la verdad es que a nosotros pues también nos llena un poco de orgullo, o de mucho orgullo, que una alumna, que alumnos del diplomado del pequeño comercio, pues ya tengan establecido su negocio como tal. Y sobre todo en esta parte de iniciar cosas nuevas, que finalmente muchas veces no se atreven a dar este primer paso, ¿no? Por ejemplo, el envasado de las salsas, que digo, es algo realmente muy, muy, muy ya profesional, y sobre todo que dan un giro de 360 grados al negocio. Sí, la verdad es que sí, como dices, las salsas están buenísimas. Veo algunos otros productos que ahorita en la tercera parte, después de que regresemos más adelante el corte comercial, los vamos a presentar y que nos digan qué es cada una de ellas, pues para que también lo puedan conocer nuestros radioescuchas. Para quienes solamente están escuchando, recuerden que estamos transmitiendo a través de Facebook. Así tenemos Facebook Live aquí. Aquí estamos, por aquí estamos todos. Pues bueno, por aquí está Elena, está Miguel, nos están acompañando aquí en cabina. Tenemos el placer de tenerlos y nos platiquen esta experiencia que tuvieron en el Diplomado del Pequeño Comercio. ¿Qué te pareció el Diplomado del Pequeño Comercio? ¿Qué opinas de él, Elena? Está bastante completo, la verdad. Nos ayudó mucho a números, sobre todo, porque sí, lo que es números, casi siempre a las empresas se les hace muy difícil, porque costear, sacar precios, ver ganancias. A veces no tenemos como que el tiempo de decir, o sea, simplemente nos llega un producto y decimos, ah, pues lo voy a dar a tal precio, pero nunca nos fijamos realmente en qué ganancia estamos teniendo, en qué es el producto que más se nos vende. Claro. Entonces, nos ayuda mucho en eso, en esa parte, porque es muy importante. Nosotros sentimos que el pilar de una empresa siempre es las finanzas. No sí, más. Definitivamente. Oye, Elena, ¿y qué aplicas de lo aprendido, aparte de las finanzas, en tu negocio? La atención. Al cliente, que es lo importante. Si no hay clientes, ¿cómo sobrevive una empresa, ¿no? Y los procesos, mejoramos procesos, muchas cosas, hemos cambiado mucho. Yo creo que aquí hay algo muy importante que menciona Elena, los dos puntos, la parte de la administración y los registros, en este caso contables, ¿estoy en lo correcto? También. Sí, vamos bien. Sí. Los registros contables que todas las empresas deben de tener, y creo que lo mencionaba muy atinadamente, la verdad es que las pequeñas empresas muchas veces carecemos de estos registros y carecemos de darle la importancia, pues, a la parte financiera, y definitivamente pues es nuestra materia prima, pues el dinero. Sin dinero, pues definitivamente no hay negocio, exactamente. Y bueno, viene aquí, habló de otro punto muy importante, la piedra angular de todo negocio, la atención al cliente. La verdad es que es algo extraordinario el que nosotros podamos voltear a ver a nuestros clientes, empezar a satisfacer las necesidades, empezar a detectar qué es lo que ellos están buscando con respecto a nuestros productos o servicios. En el caso de Grupo Gastronómico Kitam, pues además de las salsas, pues veo que ya tienen algunos otros productos que empiezan a ver qué es lo que los clientes empiezan a necesitar. Nosotros al principio que vendíamos la cochinita no vendíamos la salsa. Nos negábamos inclusive a vender la salsa. Ah, mira. La gente venía y pedía la cochinita
le regalábamos la salsa. Pero había gente que solo quería salsa y nosotros no queríamos vender la salsa. Decíamos, vendemos cochinita, pero no salsa. No queríamos venderla. ¿De verdad? La gente, los asesores, y cuando vinimos de aquí, nos dijeron, si tienes un producto que la gente te está demandando, que la gente quiere, pues envásalo y véndelo. Pero no sabemos la bronca, que no se vamos a buscar con eso. Bueno, pero... El envasado y la presentación y el etiquetado son cosas muy, muy importantes para el producto, para poderle ofrecer al cliente un producto que no le vaya a dañar, que en el manejo sea higiénico y que además le dé la, pues es la información suficiente en cuanto a contenido, en cuanto a contenido energético, a la calidad del producto que está consumiendo, ¿no? Estas son estos 2 años de trabajo, el logro que hemos tenido aquí, y que toda la información que obtuvimos aquí, toda la asesoría y la ayuda, pues están materializados en el producto final que estamos entregando. Así es, no, pues de alguna manera también cabe mencionar que, bueno, también se estuvieron asesorando en algunas otras instituciones. En CDPEC, pues pusimos nuestro granito de arena y qué bueno que les pudo servir. Y pues la verdad es que es un placer el escuchar esta historia. Y pues son anécdotas de vida, ¿no? El que comenta la verdad muy especial, que ellos vendían cochinita, pero pues no vendían salsa. Y la gente pues de repente dijo, pues es que yo quiero más salsa que cochinita prácticamente. Por ahí viene el asunto. Entonces, pues de alguna manera se rompió el paradigma, lo que hemos venido platicando en el programa, el que tenga tienda, acerca de los paradigmas que a veces tenemos la oportunidad de frente y si no queremos cambiar, pues la verdad es que si ellos no lo hubieran hecho en su momento, pues tal vez nunca hubieran llegado a tener ya un producto tan profesional como el que ahora nos vienen a presentar y del cual nos vienen a platicar. Y algo de las cosas muy importantes que a ellos les pasó, escucharon al cliente. Sí, claro. Es que aquí lo principal es eso, empezar a escuchar al cliente. O sea, tú te empiezas a dar cuenta, como dicen, en alguna ocasión me piden una vez salsa, me piden 2 veces salsa, me piden 3 veces salsa, me piden 10 veces salsa. A ver, espérame, hay algo aquí que... pues que el cliente está necesitando algo diferente. Y entonces es cuando tienes que voltear a ver y empiezas a analizar, empiezas a hacer estudios, empiezas a hacer una investigación de mercado con tus propios clientes y te das cuenta que tienes una oportunidad adicional de mercado. La pregunta es, ¿siguen haciendo cochinita también? Seguimos haciendo cochinita. Ah, pues no, ahí está. No lo podemos dejar porque es nuestro producto bandera. Sí, claro. Además, es la oportunidad, la gente al probar un taquito, al comer, prueba las salsas, inmediatamente detecta el sabor. Es la carta de presentación, sí, para la salsa, sí, porque esta salsa no es tan fácil como que tal vez la en un autoservicio te la muestren y te la den en un totopo, ¿no? Nada más. Tendrías que ponerle al totopo cochinita, pues si no tiene cochinita. La cebollita, limón, ya todo la tortilla calientita, claro. Ya todo un complemento que obviamente uno no puede ir sin el otro. Entonces viene de la mano, ¿no? Viene de la mano y pues qué padre, ¿no? Que sigan con ese... A las exposiciones donde hemos estado, no teníamos la fe en el producto porque pensábamos que era muy picosa y que la gente no iba a tener ni siquiera el gusto de probarla porque por el picor, ¿no? Pero nos dio una sorpresa muy grande cuando la gente la aceptó. Sí, claro. La empezó a probar y las experiencias han sido muy positivas en el sentido de que las cualidades que nosotros que ponemos en el envase son evidentes, ¿no? Es un producto que en principio la producción es artesanal 100%, no hemos tecnificado ninguno de los procesos. Sí estamos en el inicio de que esos procesos estén documentados. Ah, perfecto. Llevar ya un proceso, pero por escrito, llevar recetas. Un manual de procedimientos. Para que la salsa siempre, cuando la prueben, sepa igual. Sí, tenga el mismo sabor, claro. Una uniformidad. Sí, claro. Nos hemos negado utilizar aditivos, ni colorante, ni emulsificantes, ni saborizantes, ni conservador, porque sabemos que eso es lo que en un momento dado puede dañar tu organismo, ¿no? Sí, claro. Si el producto tiene el conservador, a futuro pues es cáncer de hígado o problemas derivados de los conservadores, ¿no? Aquí nos hemos negado a eso. Tiene la salsa algunos defectos en cuanto a, por ejemplo, presentar pedazos de semillas, en cuanto a que se decante, porque como no tiene el emulsificante, se decante, pero eso se resuelve simplemente
Pero es un producto totalmente natural, a lo que yo estoy entendiendo. O sea, no, pues es que yo creo que de ahí pues viene esta parte de entendimiento, ¿no? De alguna manera. Es totalmente natural, es prácticamente, pues no industrializado, lo podríamos decir. Está hecho artesanalmente, como lo mencionó. No, y aparte, aquí la ventaja de ustedes es que es de un producto que se hace artesanalmente, lo pueden comercializar, pues también con la práctica y con la ayuda de la capacitación que sí, ellos claro. han recibido. Porque no nada más es como de la nada, voy a lanzar mi salsa y voy a lanzar mi producto y pruébenlo, sino hay una formación, hay un proceso que se tiene que pasar para obviamente llegar a un producto ya terminado, ya etiquetado y sobre todo ya comercializado, pues ya en las grandes tiendas. La verdad. Ese es el paso que sigue, ese es el objetivo que estamos buscando. Utilizamos envase cristal que es reciclable, también tenemos un compromiso con el ambiente, este envase se puede esterilizar perfectamente para que el producto tenga una mayor vida de anaquel. Nos estamos comprometiendo a 6 meses. Seis meses de vida de anaquel. Pero en la realidad el producto puede ser usado después de un año todavía de estar envasado. Sin ningún problema. Pero para tener un compromiso más firme con el consumidor, nosotros vamos a 6 meses de vida. 6 meses de vida tiene el producto. Pues la verdad es que suena extraordinario y que sea totalmente natural, ¿no? La verdad es que sí, también. Tiene tiempo en que ya los productos tienen muchos conservadores y creo que pues sí nos hace falta este tipo de productos. Yo, a mí me gustaría mencionar y recalcar aquí una virtud que han tenido ustedes en Grupo Gastronómico Kitam, el darse la oportunidad de conocer, el abrirse, el capacitarse, el buscar apoyos. La verdad es que yo creo que aquí sería una recomendación para todos nuestros empresarios que nos escuchan, que se abran a esta parte de la capacitación. No sé ustedes qué les podrían recomendar. Me gustaría platicar de eso, lo vamos a dejar como una pregunta al aire. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con esto para que nos puedan platicar ellos qué les pueden recomendar a nuestros empresarios. ¿Te parece, Abigail? Me parece muy bien. Muy bien, pues bueno, vamos a un corte comercial y regresamos a este su programa. El que tenga tienda. Señora comerciante, sonría, pues ya estamos de vuelta. Bueno, pues regresamos a este su programa, El que tenga tienda, el día de hoy con invitados especiales. Estamos de gala el día de hoy con unos, ¿qué, Abigail? Pues amigos, empresarios, emprendedores, líderes, entusiastas. Y no se nos olvide que son graduados del diplomado del pequeño comercio. Bueno, es que aquí la emoción ya traspasó más sí, allá no, de la las fronteras. De verdad es que es un gusto, la verdad es que yo sí estoy muy emocionado por tenerlos aquí y por escuchar esta historia de Grupo Gastronómico Kitam y la verdad es que pues es algo muy padre. Pero bueno, vamos a los saludos, ¿qué te parece? Por ahí hemos estado en contacto con algunas personas a través del Facebook Live y también hemos tenido algunos saludos pues de otros días. Así es, de hecho aquí ya estamos interactuando con todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Así es, saludamos a todos ellos. A todos los que nos están viendo y a todos los que nos siguen. Saludos a Jesús Bernardo Reyes que se unió al video. A Elizabeth Gómez. Ah, Elizabeth, la jefa. La jefa. Ahí estamos. El señor Aurelio. El señor Aurelio también, por ahí estamos. Ya teníamos rato que nos saludábamos. Exactamente. A nuestra amiga Mayra Patiño. También que siempre nos sigue, un fuerte abrazo. También graduada del diplomado en pequeño comercio y también con grandes proyectos. Ya platicamos en alguna ocasión con ella vía telefónica. Y a Omar B. Patlán. A Omar Villalba Patlán, pues por ahí a él le mandamos un fuerte abrazo. Es un amigo, por ahí nos escucha él en Tecámac. Por ahí a él, a su familia, les mandamos un fuerte abrazo. También con los que han interactuado a través de redes sociales, Lourdes Gómez, que también es... También parte. Parte de los jefes. De los jefes, sí, si no, sales con tu cajita por delante. Un saludo a ellos, a Eugenia, a la señora Betty, a toda la familia, ¿no? A toda la familia. Gómez Villaseñor, pues bueno, que son parte importante de este esfuerzo de CDPEC y la verdad es que... Pues muy, muy reconocido todo lo que han hecho a través de este tiempo. Así es. Adriana, Siria Torres, Misael Sánchez, que también es egresado del diplomado también, de pequeño comercio. Un fuerte abrazo a Misael. Fue compañero. Mira. Fue compañero, exactamente. A Leopoldo Torres, que también fue graduado. Graduado y que ya estuvo también con nosotros, aquí. También un empresario muy exitoso y pues le mandamos un fuerte abrazo. Y a Jesús Bernardo Reyes. Bueno, pues ahorita vamos a tener más interacciones por ahí a través de CDPEC, a través de una radio, los vamos a estar mencionando. Pues no sé si aquí Elena, Miguel, quieran mandar algún saludo también pues para sus clientes. Sí, un saludo pues a todos nuestros clientes que nos están siguiendo en nuestro Facebook de Grupo Gastronómico Kitam, así lo pueden buscar.
En el Facebook. Bueno, las redes sociales, ¿dónde las pueden encontrar? ¿Dónde pueden conocer sus productos? Tenemos Facebook, que es así, Grupo Gastronómico Quitam, y la página www.grupogastronomicoquitam.com.mx. Bueno, pues regresamos a la pregunta que teníamos, Abigail, antes de irnos del corte comercial, platicando con Miguel y platicando, bueno, aquí con Grupo Quitam. Así es, como diría el señor Aurelio, ellos son los únicos que pueden hablar, nos pueden dar, pues ahora sí que su aportación sobre el diplomado del pequeño comercio. ¿Ustedes recomendarían el diplomado del pequeño comercio? Ampliamente. La necesidad de nosotros hemos comenzado como gente que ya tiene muchos años para el negocio, que también es mi caso, me peleaba con los capacitadores porque me decían, tienes que demostrar que esto es un negocio y que ese negocio deja números negros para poder atraer a inversionistas. Pero si tengo 20 años trabajando con mi negocio, ¿cómo no va a ser un negocio si he educado a mis hijos? Claro. Y ahí he comido todos esos años. Pues sí, todo eso está muy bien, pero lo que me estás diciendo tiene que estar en blanco y negro. Tiene que estar por escrito. Un registro. Números. Tienes que demostrar con cantidades que esto puede ser atractivo para un futuro inversionista. Nosotros teníamos como un rompecabezas del negocio. O sea, todas las partes del negocio estaban ahí, pero no las habíamos unido. No habíamos logrado esa unión de todas las partes del negocio para tener el rompecabezas completo. Una de las cosas que me recuerdo muy fácilmente es lo de los costos y las políticas de ventas, me dice el capacitador. ¿Tienes políticas de ventas? Sí, tengo políticas de ventas, ya se las enunciaba. ¿Están por escrito? No. Entonces no hay políticas. Claro. Hay que crearlas. Hay que plasmarlas. Hay que plasmarlas, porque si están en el aire, en cualquier momento tus trabajadores, tus colaboradores, no las van a entender y no las van a aplicar. Entonces tus políticas tienen que ser claras, precisas, y deben estar por escrito para poder dar un mejor servicio a sus clientes. ¿Sí? Entonces, eso es la importancia de la capacitación. No es venir, tomar el curso, irse y seguir manejando lo mismo. Sino ese cambio va a hacer que las piezas se unan y se formen un todo, ¿no? Fue la marca, fue la capacitación, fue el embotellado, el seguimiento de las normas. Sí, todas las piezas se tuvieron que unir para lograr el todo. Entonces, la idea de la persona que quiere emprender un negocio tiene que buscar en primer lugar algo que no haga nadie, que los demás no estén haciendo. Y tiene que buscar cuál es el huesito del negocio que quiere emprender, ¿no? Nos decían, ¿qué vendes? Tacos de cochinita. Pues no vendes tacos de cochinita, porque tacos de cochinita cualquiera puede vender tacos de cochinita. Nosotros somos el sabor de la vida. Es lo que tratamos de vender. Es lo que les llevamos a la gente. Una experiencia de sabor que nos remonte a una región de nuestro país, que es el sureste, donde va a encontrar aromas de sabores. Perfecto. Bueno, pues la verdad es que una felicitación para ustedes y para Grupo Gastronómico Quitam. Me gustaría que presentaran sus productos, cuáles son los productos que ustedes manejan y que nos puedan ir platicando tanto para los amigos del Facebook Live como para nuestros radioescuchas, que por ahí algunos tal vez no tengan la oportunidad de observarnos, pero sí nos van a escuchar. A ver, platícanos. Esta es la salsa de habanero, esta es la tradicional, esta es la que empezó todo, ¿no? Salsa de habanero. La culpable. Mira, perfecto, entonces. La voy a acercar un poquito. Sí, acércala un poquito más y que nos vaya platicando. Que únicamente tiene habanero. Únicamente. No tiene algún otro ingrediente. Bueno, sí tiene que su ajito, su cebolla. Algo pero más. Pero no tiene ni jitomate ni nada. Puro habanero. Habanero y algún condimento. Sí, sí. Ok, a ver. Esta es la que le sigue. La habanero con limón. Habanero con limón. Ay, suena rico. Lo sorprendente de esta salsa es que tiene un limón completo. ¿Un limón? Semillas, cáscara, pulpa, jugo. Absolutamente. Todo. Y no está ácida ni amarga y muy rica con mariscos. Ándale. Con pizza. No, pues suena genial. Ya no sigamos más porque ya se me hizo agua la boca. La que sigue es okay. La habanera con mango. Habanera con mango, ándale, mira. Esa qué para padre. Las costillitas, para las alitas. Esta es muy sabrosa porque
no está dulce, es la importancia de esta salsa. Normalmente cuando tú compras una salsa de habanero con mango, normalmente está dulce o no pica. Así es. Y esta no, esta tiene como que el sabor muy... El sabor picado. A mango y pica. Ajá. Okay. La que sigue, esta es una salsa que tengo por temporalidad solamente. Es un habanero negro que le llaman habanero chocolate también. Es, hay un chile así, habanero oscuro. Así ¿qué color es? ¿Negro? Es negro, negro, ¿sí? Negro, café. Café es, oscuro. Se corta verde. Ajá. Se corta verde y en vez de pasar por el amarillo, naranja, rojo, que es normalmente lo que pasa con el habanero, este automáticamente se va poniendo como café. Café, hasta que llega un café muy negro. Y sí, no es yucateco, es de Michoacán. Mira, ese habanero. Todo lo que se aprende. Todo lo que se viene a aprender con la gastronomía. Así es. Las siguientes son unas rajitas de zanahoria con habanero encurtidas en vinagre. Ándale. Estas para también el sandwich, se ven deliciosas. Estas no pican. No, claro que sí. Sí, pues tiene habanero. Tiene habanero, pero no pican tanto. Las que pican más son las salsas. Salsas. Salsas son las que siempre han picado más. Ok. La siguiente es una salsa martajada de habanero. Solamente es así, el habanero así pasado por comal. Ajá. Para que sal suelte su picor y su aroma y se mole. Y se muele. Ah, mira, la verdad es que esta también suena interesante. Suena muy interesante esta. A ver. Unos 3 meses ya. Esta se ve buena, ¿eh? Sí, la verdad es que se ve padrísimo. La que sigue es nuestra famosa salsa macha. Ándale, también. Esa es muy famosa. Ajá, tiene semillitas. Tiene almendra, cacahuate, ajonjolí, pepita, a base de aceite. Y tiene chiles como el chiltepín y el árbol. Oh, esa está genial, esa a mí me encanta, la salsa macha, pero esta pues suena muy bien con todo lo que tiene. Ajá. La siguiente es una salsa de piña, esta es de la que le decimos no pica, pero ¿cómo sabe? Anda, ¿salsa de piña? ¿Con qué es picante? Es una salsa de piña cristalizada con chihuatles negros y chihuatles rojos, que son los chiles del mole negro. Ah, mira, debe de saber también riquísimo. A ver, Abigail. Aquí yo creo que ya vamos a tener que degustar algunas. Sí, claro que sí, yo creo que sí, vamos a tener que buscar. Y la que sigue es una sal de Colima que nosotros le pusimos 11 hierbas. Esta sirve para que podamos aderezar alguna carne, algún condimentar para un asado. A ver, y diga ahí. La ventaja de la sal de Colima es que es baja en sodio, entonces las personas que tienen hipertensión, diabetes, es una sal que pueden comer sin ningún problema. Oye, qué padre. Obviamente sin excederse. Esos son los productos que ahorita el grupo gastronómico Kitam está comercializando. ¿Alguno que tengan en proyecto que nos quieran comentar, alguna receta que nos quieran comentar? Si pues, es que se puede, que tengan en proyecto, ¿no? Estábamos pensando en hacer una línea de aderezos, pero todavía estamos como que madurando en bien esa la parte. Idea. Ah, perfecto. Sí, sabemos que mucha gente les gusta, por ejemplo, las salsas así. Y, por ejemplo, hemos visto que en el mercado hay ahorita una ola de aderezos con picante. Pero okay. Vamos a ver si nos... Ojalá y nos gusta la idea. Ojalá y que se pueda dar. La verdad es que pues todo suena muy, muy rico y pues la verdad es que tiene que ver con parte de la gastronomía mexicana directamente. Así y lo más padre de esto pues es que es una empresa 100% mexicana y los productos son 100% naturales. De verdad que esta es una gran ventaja. Yo le auguro un gran éxito a Grupo Gastronómico Kitam. Síganse capacitando, sigan aprendiendo. Y pues sigan buscando, ¿no? La verdad es que sí, para las empresas, la recomendación que hace ratito nos comentaba Miguel acerca de capacitarse, de buscar siempre algo más, pues la verdad es que ellos lo han hecho y qué mejor que alguien que son empresarios y nos puedan platicar acerca de esta situación, Abigail. Así es, y de hecho yo he probado las salsas y la verdad están deliciosas, pero también me he puesto unas enchiladas que bueno. Ok, bueno, si de eso se trata. Vamos. No les cobramos las enchiladas. Pero a mí me interesa saber dónde podemos encontrar estos productos. ¿Dónde los podría yo adquirir, Elena? En nuestras ubicaciones con el food truck son el día sábado. En, ¿los sábados? Ajá, por Metro Velódromo, cerca del corralón que está en Metro Velódromo. Ok. Los días domingos en Sullivan, en la calle de Manuel María Contreras.
Okay. Y Avenida Sullivan. Vayan anotando por ahí. Mercado sobre ruedas. Y los días lunes en la Magdalena Michuca, frente al Estadio Frainano De béisbol. Ajá. Ah, perfecto. Entonces, pues por ahí son las ubicaciones. Y también los pueden contactar a través de las redes sociales por si también alguno de nuestros empresarios, hay empresarios que tienen comida, restaurantes o abarrotes incluso, ¿no? Que puedan y estén interesados en comercializarlos, pues se puedan contactar a través de ellos. ¿Te gustaría repetir tus redes sociales, por favor, claro. Adel? En Facebook nos encuentran como Grupo Gastronómico Quitam. La página es www.grupoquitam.com.mx. Y nuestros teléfonos son el 5785-8948. Bueno, por ahí vamos a poner los datos en el Facebook de CDPEC para que puedan contactar a nuestros amigos de Grupo Gastronómico Quitam. Así es, y que también podamos probar la famosísima cochinita, porque hablamos que no hay uno sin lo otro. No, claro, pues hay cochinita sin salsa y no hay salsa sin cochinita. Definitivamente, hay que probar la combinación exacta para poder degustar estas salsas tan extraordinarias que nos trajeron el día de hoy. Así es, y pues ya desafortunadamente estamos llegando al final de nuestro programa, pero muy, muy contentos la verdad de que hayan podido venir a promocionar sus salsas y sobre todo a que hayan dado su experiencia del diplomado del pequeño comercio y la importancia de la capacitación, que es algo de lo que siempre estamos hablando aquí en el que tenga tienda y pues que no sea la última vez que nos vengan a visitar. Claro que sí, por aquí, pues quedan las puertas abiertas. Mandamos un saludo ya rápidamente a Leticia Román Guzmán, que nos está escuchando. Raúl Ramírez, que nos escucha desde Tailandia. Hasta allá llega el programa al que tenga tienda, nos internacionalizamos. Pues bueno, los dejamos con una cancioncita el día de hoy. Terminamos. Un placer haber estado con ustedes, Abigail. Nos vemos el día de mañana por aquí. Nos vemos el día de mañana. Primero Dios, como buenos radioescuchas y como locutores. Y muchísimas gracias nuevamente a Grupo Quitam, que hoy estuvieron con nosotros. Los dejamos con nuestra programación. Continúen con Marisol Rebollar en Escucha a Mari a continuación. Y los dejamos con una cancioncita. Kiss Me, There She Goes. Hasta la próxima. Esto ya se acabó, pero mañana traeremos nuevos clientes a tu negocio en tu programa El Que Tenga Tienda. Hasta la próxima. CDPEC presentó